Crowd control. Aquí estamos empezando una noche maravillosa y por supuesto mágica en sintonía de ustedes. Nos vamos hasta las 11 de la noche. Sean bienvenidos. Así es, arrancamos muy buenas noches a todos ustedes con toda la energía del caso, porque ya estamos miércoles y miércoles, pues bueno, me toca el reportaje, así que les tengo un reportaje increíble. Ahí tenemos muchas personas que fueron parte de y esta noche nos están viendo. Les mando un mega beso. Buenas noches, gente hermosa, espero que estén casita feliz, que hayan tenido un día increíble y pues bueno, prepárense porque hoy entrenamos, así que súper conectados. ¿Cómo están, mi gente bella? La verdad, feliz y contenta, renovada, recargada para llevar a usted la mejor información. 2 horas de puro entretenimiento, voy a prepararse una tacita de café, un chocolatito, un té y disfrute con nosotras porque venimos realmente recargadas para llevar, como siempre, el mejor entretenimiento a sus hogares. Bienvenidos. Así es, mi Jessy. Bueno, así empezamos esta noche. ¿Qué les parece si compartimos a todas las personas que yo sé que están pendientes y muy atentas de todo lo que tenemos esta noche para compartir con todos ustedes? Empezamos, por supuesto, con el tema La Infidelidad, que es el reportaje de mi querida Michelle. Vamos a ver qué dicen todos los ciudadanos de la ciudad de Quito, por supuesto, ¿no? Una cosa también. ¿Quiénes son más infieles, las mujeres o los hombres? Ay, Diosito, hay mujeres que lo revelan. Ya. Hay mujeres que hay picante. Más adelante. Más adelante. Bueno, también nos acompaña un abogado, máster en administración de empresas. También tiene experiencia en gerencia en salud. Gestión de salud pública y servicio público. Y también dirección administrativa. Ok, vamos todos. ¿Quién es? Víctor Osvaldo Carmen. Muy bien, nos acompaña. Pero miren, también es lo que tenemos este miércoles. Siempre es importantísimo, ¿no? Porque nos visitan de parte de la política, que es muy importante siempre estar informados. Nuestra querida Anita Mercedes Galarza, obviamente como buen miércoles, nos acompaña. Claro que sí, así que pues bueno, todas tenemos que estar más que pendientes de los temas que nos trae nuestra querida Anita Mercedes Galarza, porque siempre son de coyuntura nacional, así que más que pilas todos ustedes. Así es, chicas, también tendremos un promocional para vernos mejor, así que súper atentas tienen que estar a esta noticia. Tenemos odontología esta noche, ¿cómo les parece? Perfecto, la verdad es que qué importante es que usted cuide su sonrisa, porque esa es la carta más importante de nosotros, así que ¿con quién tenemos? ¿Con quién tenemos? Nos acompaña la doctora Ingrid Lara. Muy bien. Bueno, adicional a esto, también tenemos un Zoom con la reina Miss América de Perú 2022. Tenemos belleza esta noche. Y mira, estudio odontología también. Va ligado a, no me gusta, a lo que vamos a conversar con la doctora. Sí, sobre todo porque nos encanta traer belleza, estar rodeados de gente también joven que llevan un mensaje súper importante. Y sobre todo que es de Perú, vamos a ver igual cuál es su mensaje desde allá. Muy bien, también seguimos con segmento fitness con la señorita Gladys Santos esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una rutina con ligas para los glúteos. Ay, me encanta. Ajá, venga, es que yo juiciosa con tal de tener el cuerpazo aquí de Gladys. Bueno, lo que tú digas. Y por último, deportes con Michelle Pozo. Claro que sí, la noche de hoy estamos, pues bueno, con varios deportes. Tengo que comentarles que llegó una patinadora que nos hizo quedar increíble. Ella sacó una medalla de oro y 3 de bronce. Así que más adelante les cuento de quién se trata.
Bueno, tenemos listo ya los artículos para compartir con todos ustedes. Por favor, estamos ansiosos siempre. Compartimos dos artículos de la Constitución para estar muy informados. Empezamos con el primero. Y dice lo siguiente: se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Sumar que hay. Claro que sí, se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. El suma causa es muy importante para el buen vivir. Vamos con el siguiente artículo. El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará al derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes, altamente tóxicos, agroquímicos, internacionalmente prohibidos y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que intenten o contra la soberanía alimentaria o a los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. Listo, estamos listos, hemos cumplido esta noche. Es lo primero que queremos hacer siempre, recordarles cuáles son los artículos de la Constitución del Ecuador. Qué importante. Miren que durante todos estos meses que hemos tenido sorpresas a nivel, obviamente, de todo el Ecuador nacional, no sabíamos sobre esto y fue justo en la época y el momento adecuado como para recordar que tenemos que compartir con ustedes noche a noche. Que tenemos derechos y obligaciones, mi querida Angie, Gladys y Jessy, claro que sí. Y también es muy importante, mira lo que señala el artículo número 14 respecto al suma causa, que es el buen vivir, que todos nos merecemos vivir pues en armonía, en tranquilidad y en paz, que es lo más importante y lo más vital también, pues todos tenemos acceso al agua, ¿no? Que es otro de los factores determinantes. Y aparte de esto, pues bueno, que todos tenemos la responsabilidad también, pues bueno, de respetar a los demás, y cuando se acaba ya los derechos de una persona, empiezan los míos. Exacto. Sabes que sí es muy importante que todos sepamos las leyes y todos los derechos que tenemos como seres humanos, como ciudadanos del Ecuador. Yo creo que deberían de enseñarnos o de alguna manera poder estar al tanto, porque no todo el mundo tiene como que la iniciativa de ir a leer todos los artículos de la Constitución. Y la responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Así es. Sí, porque la mejor manera de reclamar o de saber lo que está bien o lo que está mal es sabiendo lo que está en la Constitución. Así que aquí nos educamos todos. Así empezamos esta noche, por supuesto, siempre con mucho cariño y responsabilidad para compartir con ustedes hasta las 11 de la noche. Pónganse cómodos con su persona favorita, con toda la familia en cada rincón del Ecuador. Estamos listos, chicas, para empezar esta noche en ¿Quiénes mandan aquí? Aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. El Bigote del Sabor, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gamavisión. Sabores y aromas que enamoran, recetas sencillas y económicas, lo
mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Masterchefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Ganavisión. Este domingo, en El Encanto de Japón. Una avanzada tecnología de reconocimiento facial que puede identificar a personas llevando gafas o sombrero. Un popular juego japonés de cartas llamado Karuta, donde la velocidad y la memoria son factores importantes. Niseko, un paraíso que cuenta con interesantes iniciativas de energía limpia. Sigamos descubriendo El Encanto de Japón, el país del sol naciente. Este domingo a las 20 horas por Gamavisión. El Bigote del Sabor. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gamavisión. Empezamos esta noche, señoras y señores, y por supuesto hay algo que me llama la atención. Yo no sé qué te decían en las entrevistas. Cuéntanos un poquito. Mi querida Angie, tengo que contarte efectivamente que la gente, pues bueno, siempre estaba predispuesta, con los mejores ánimos, y hablábamos sobre la infidelidad, un tema que, pues bueno, a muchos llama la atención. Y tengo que contarles que una señora me dijo algo que me dejó increíblemente sorprendida, porque me dijo, yo acepto la infidelidad, pero cuando yo sé... Y, o sea, si me son infieles, que me digan en la cara para jugar a la misma moneda a todos. Ah, ok, o sea, vengativa, devolviendo la situación. Devolviendo. Que sean felices todos. Miren que por ahí es estadísticas... Yo he escuchado a muchas personas decir algo así. O sea, si me lo dicen y yo estoy de acuerdo, lo que les molesta es el engaño, más que todo. La mentira. Ocultar. Son personas que también están dispuestas a... compartir sí, a tu pareja. Es no que más que la mentira duele que te vean la cara de tonta, o sea, que te hagan el papel de la tonta, de la que no se va a dar cuenta. Pero señores, al fin y al cabo, nosotras somos más inteligentes, sabemos y nos damos cuenta en algún momento, porque ¿saben qué? Yo también he visto algunas estadísticas y las mujeres son más inteligentes al momento de cuernear. Voy a remachar este a tema, ¿no? ¿No? La siguiente es, y es en estadísticas, los hombres engañan más, las mujeres saben mejor cómo hacerlo. Exacto. Bien, ¿no? Buena frase. Sí. Frase de la noche. Que dicen, ¿no? Me encanta. Bueno, empecemos. A ver, empecemos. ¿Qué les yo parece? Les digo que por favor, para todos ustedes, vamos con la primera entrevista. Chicas, ¿de quiénes mandan aquí? Yo tengo que comentarles que me encuentro directamente en la Carolina y el día de hoy voy a preguntar sobre la infidelidad. ¿Qué opinan ustedes? Acompáñenme. Bueno, yo pienso que en cada persona, conciencia de cada uno, valor, el respeto y bueno, ya depende de cada persona. Bueno, depende de cada quien, dice, o sea, cada quien decide cómo llevar su relación en este caso. No vayamos más allá de la infidelidad porque, a ver, cuando se comparte la pareja y todos están de acuerdo, ¿cómo se llama? Alcahuetería. Relación libre. ¿Cómo se llama? Tienen una poliamor. Eso habla la siguiente entrevista. Pero mejor enfoquémonos en esta porque ya vamos a dar como que muchas ideas que yo creo que no. Sí, en este momento ustedes están comprometiendo a serle fiel a una persona, tenemos que tener toda la lógica para esto porque por una infidelidad se puede acabar absolutamente todo. Oye, y qué difícil es construir la confianza, ¿no? Lo más difícil creo que es eso, ganarse la confianza de una persona y destruirla es dolorosísimo. Sí, sobre todo cuando llevan años y años y años de relación y también ya tienen los niños, ya tienen la familia. Qué triste que por ese tipo de deslices, por decirlo así, se rompa una relación tan bonita que se construye con el paso de los años y que no sea infiel. O sea, díganme una cosa, ¿por qué uno es infiel? ¿Ya no hay amor?
Ya no, amor, esa es la pregunta. La aventura del momento, ¿no? Puede ser. Esa sensación, yo he escuchado. Momentito, no, pero ya no hay amor, ¿sabes te escuchado? Gusta, no pueden andar solo. Como hay personas que no pueden estar con una sola persona. Yo he escuchado a muchas personas que son infieles porque les gusta sentir esa adrenalina. La emoción. La emoción. De que te dejó. ¿Ustedes piensan que cuando alguien es infiel, ya no le ama a la pero pareja? Es que todo, las relaciones pasajeras o lo que puede pasar en una sola noche o la calentura del momento, eso es infidelidad. Que dure mucho más o que se encardicen de la otra persona es diferente. No, pues yo estoy hablando cuando la gente se casa. Cuando la gente se casa, especificando, tiene una pareja o es una pareja en la cual ya conviven, estás en una situación en la que tienes un compromiso con la pareja, por eso se llama infidelidad, porque estás saliéndote de la línea del compromiso, ya sea que estés conviviendo o en matrimonio. Yo digo, ¿para qué estar con alguien si le van a ser infiel? Mejor esténse solos. Claro. Yo prefiero que la persona que le va a ser infiel se quede sola. Porque yo creo que el mundo es redondo y aquí mismo. ¿Crees? Sí. ¿Creen que se paga la infidelidad? Sí, sí, sí. Todo se paga en esta vida, el karma existe. Vamos a seguir viendo más imágenes, por favor. ¿Qué opinas sobre la infidelidad? Ana, yo creo que hoy en día ya todo está bien, ya. Si alguien no se siente bien con una persona, pues está bien, pero que se lo diga. Yo creo que todo tiene que ser hablado, ponerse de acuerdo y bien todo, ¿no? Es más, debería darse paso al poliamor. ¿Por qué se debería dar paso al poliamor? Bueno, así como hay lesbianas, gay, ¿por qué no una mujer con dos esposos? O lo contrario, ¿no? Y es que, claro... Es que ahí, porque la mayoría, o sea, vive ese poliamor, ¿no? Pero una persona no lo sabe. O de pronto cada quien con su amante, pero no lo sabe. Entonces, claro, es mejor que sea algo más abierto, ¿no? Algo como dicho, algo como, ya, tú me eres infiel, yo también te soy infiel, pero lo sabemos y felices los que claro, tengamos que ser felices. Eso. Y nada de agresión, nada de peleas, todo de acuerdo. ¿Cree usted que aguantaría una infidelidad? O sea, si yo no lo sé, no. O sea, a mí que me lo diga. ¿De frente? De frente, y ahí nos ponemos de acuerdo, a ver si le sacamos algún provecho o algo. ¿Usted ha sido infiel? Cuando tenía novio. Sí. ¿Le han sido infiel? Fuera lazo. Que yo sepa, pero supongo que sí. O sea, ¿quién es fiel hoy en día? O sea, al 100% yo creo que no. O sea, hay que ser como pendejos, pensar como que alguien es fiel completamente. ¿Estás bueno, increíble todas las declaraciones de esta mujer, que sin duda alguna, como toda mujer, es inteligente y maravillosa y que tiene su opinión, que es muy respetable. Buenas ideas, sí, de pronto malas también. Hay algo que dijo que me llama la atención, dice... por favor, producción, ya, porque me están hablando por aquí, no puedo. Que si una mujer quiere tener dos maridos, que tenga, que poliamor, todo aquí es poliamor. Negociable, lo que quiera. Que la situación, y sabes que algo muy importante que habíamos comentado, ella dice, pero que me digan para ver de qué manera se hace alguna solución. Se maneja la situación. Y me parece lo más claro, sensato y concreto que acabas de decir. Oye, yo creo, mira, no hay que juzgar la opinión de nadie. Yo concuerdo contigo, Angie, porque no hay cómo juzgar a nadie, no hay cómo criticar, ni cómo escupir al cielo, porque a veces uno nunca sabe por qué circunstancias puede estar pasando. Ni mojigatería tampoco. Mojigatería, basta. Ya estamos en un siglo totalmente diferente, donde la mojigatería no va. Yo creo también, yo concuerdo con ella, lo más bonito sería que te diga de frente y saber cómo manejar la situación, ¿no? Oye, te estoy poniendo cachos, mira, me gusta esta otra persona. ¿Qué hacemos? Y ahí vemos si es que te acepto, te corto, terminamos. O sea, hay que ver. Igual. Yo te voy a decir. ¿Están de acuerdo con el o me igualo yo los cuernos? Yo creo que también es algo que nos han enseñado. Siempre hemos nos han enseñado y es lo que hemos sentido, que amar es respetar y estar solo con una persona. Pero es verdad que en la actualidad las relaciones jóvenes son súper abiertas a este tema. Y sí es algo para la gente de las generaciones anteriores un poco chocante. Yo estaba viendo una serie que se llama Tú, Ella y Yo, algo así, que es una pareja de esposos, que el esposo va un día a tener una cita con una dama de compañía y se enamora. Y se enamora, pero él... No, espérate, y es en un trío, y en el cual todos son felices. Eso quiere decir, él amaba a su mujer, entonces se las presenta.
Y al rato, y como su relación estaba un poco ya mal, como que iba teniendo problemas, esto revivió el amor y se amaban los tres. Pero de verdad, o sea, tú empiezas a ver la serie, obvio, tú te choca, tú no estás de acuerdo, pero vas viendo los capítulos y vas aceptando la relación. Y todos los amigos, la familia, va aceptando la relación porque se dan cuenta que el amor es verdadero. Hay gente que dice... Esto es como cuando también te enamoras del alma y no del sexo de la persona, y te pueden gustar los hombres o las mujeres, porque eso no importa, sino realmente el alma. Todas estas cosas son tendencias nuevas, son cosas nuevas que la gente está experimentando y hay que respetarlas, yo creo, siempre y cuando no haya un engaño. Yo sí creo que cuando hay engaño, sea como sea, para mí es mentira. Yo quiero preguntarte, ¿tú aceptarías esto, Gladys? No, yo no, pero... Entiendo lo que trato de entender. Pero trato de entender, porque te lo juro, tengo amigos que tienen relaciones así. Y de verdad, yo te voy a decir algo, al principio como que me chocaba, pero ya compartiendo y dándome cuenta, he llegado hasta pensar que sus relaciones son mucho más honestas que las normales, porque en las normales sí hay infidelidades, pero hay mentiras, engaños, nunca le cuentas a la persona. En cambio, en esas relaciones que yo he podido ver de muy cerca, he visto cómo tal vez, por ejemplo, ella le dice, bueno, a él le dice, me gusta esta chica, ok. Ella le da el permiso como que para que pase algo, si quieren, ella también, si no, no. Pero ya es una cosa, es una decisión en pareja, pero él siempre o ella siempre la prefiere, se prefieren ellos, ¿me entiendes? No hay un externo o las personas que tal vez están alrededor no se involucran en su relación. Entonces, por lo menos hay una sinceridad, sea lo que sea, pero yo no podría, o sea, yo no, yo trato de entenderlo, pero que yo lo ponga en práctica, no, para mí sí, la fidelidad es la clave del amor, yo no creo que cuando uno está enamorado engaña. Más adelante hablamos de eso. Exacto, porque, bueno, igual a mí tampoco me cabe en la cabeza cómo un matrimonio puede arreglarse con otra persona. Jamás. O sea, porque cuando tú amas y estás con alguien, o sea, con la persona que elegiste estar, no sé, es lindo ese compañerismo, esa fidelidad que le tienes a esa persona, ese respeto. Mucho romance, pero dale suave. No le metan mucho romance. Más que no el romance. Más que no el romance es tener un compañero o tener una compañera. Un compinche de tu vida. Como que hay un tratado mágico de fidelidad. O sea, como de esa intimidad. Qué bonito. Aparte. Pero es que, ¿sabes qué? Aparte. Aparte. Fíjate. Ya se le fue. Pero aparte de lo que sea, también es la fidelidad con uno mismo. No sé, yo no creo sí, que a tu pudiese... valores, a tus principios. Exacto. Yo creo que ahora las nuevas generaciones vienen con otro chip, vienen con otro tipo de pensar, tienen una mente más liberal. Entonces, yo creo que por ahí va, quizás a nosotros se nos haga más diferente. Este tema está candido. No, es que sabes que yo te voy a decir algo. Yo sí he analizado full este tema por lo que les contaba que tenía amigos muy cercanos. Y yo creo que sí, que ellos experimentan todo eso, pero a la larga siempre te das cuenta de que siempre que entra un tercero, la relación te daña. Se destruye. Al poco tiempo, tal vez al principio lo disfrutas, lo puedes sobrellevar, pero en algún momento esto va a causar celos, va a causar problemas y va a causar esa desconfianza y se va a empezar a dañar. Yo no podría compartir a mi pareja. Un momentito, vamos con la siguiente y seguimos hablando del tema porque vamos a ver la entrevista. Mateo, ¿qué opinas sobre la infidelidad? Es mal, está mal. Está muy mal. Sí, está mal. Como hoy en día se viven con los valores y principios, no estás de acuerdo con el tema de la infidelidad. Ya, no estoy de acuerdo. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Y se han enterado? No. ¿Tú has, te han sido infiel? Sí. ¿Y te has enterado? Sí. Claro que sí. ¿Y cómo se siente? Mal, se siente mal. ¿Qué mensaje podrías darle a la juventud de hoy y a la sociedad en general? Que pues, para tener una relación seria, primero tienes que ser la confianza y hablar, ¿no? Para... Y ser no ser infiel. Para algo duradero, ¿no? Mira, yo les voy a comentar algo. Teníamos en expectativa lo que estamos conversando. Acá nuestro querido compañero nos dice que sí, que ha sido infiel y que le han sido infiel. ¡Qué duro! Pero que no está de acuerdo con la infidelidad, por eso creo que terminó con la pareja que terminó. Ahora, estábamos hablando de un tercero en este caso, por tu ejemplo que pusiste. Uh-huh. Pero yo también he sabido y me han comentado parejas que ya tienen muchos años, les pongo como la edad de su papá o de mis papás, en la cual no es el hecho de un tercero, es el hecho de un cambio de pareja. Entonces, tanto la esposa como el esposo hacen swingers. Lo mismo, los swingers, hacen lo mismo, no dejan meter, a ver qué pasa ahí, hay claves, no dejas meter sentimientos, nadie se miente, todos son testigos de lo que está pasando y dicen que esto reafirma por completo, porque ya son
Le estoy hablando que están casados 30, 40 años, pero que reafirma la relación. Y me han dicho muchas personas, hice también estadísticas y parejas realmente estables, o sea, personas demasiado bien que les ha tocado hacer eso y de alguna manera se distraen y mejora por completo la relación. Mire, pero no se mienten. Mira, mira. Y no es que el uno con el otro. Lo más bonito, a mí me parece en lo personal, que no te mientan. O sea, yo creo que es necesario que te traicionen sin mentirte. Que existe un diálogo. Yo creo que lo más importante es el diálogo. Lo más bonito que te puede pasar es que te tengan la confianza de decirte, oye, me está pasando esto. ¿Cómo lo solucionamos? Mira, Michelle, a mí vienen y me dicen, oye, me está pasando esto. Me está pasando esto de que tal vez me guste o que me llame la atención a alguien. Pero a mí me vienen a decir, me está pasando esto, te estoy poniendo los cachos. Chao, o sea, no es que me pueden venir a decir, si tal vez están confundidos, podría entender si te vienen a decir antes de que hagan alguna cosa. Pero igual, el momento ya que te confundes, ya los sentimientos ya son diferentes. Mira, te voy a contar un ejemplo. De lo que hablaba de los swingers. Yo tengo una pareja de amigos casados que empezaron a tener problemas. Y empezaron a ir a estos bares, porque hay muchos bares. Aquí en Quito, sobre todo. Aquí en Quito también. No sabía. Swingers, y fueron y tuvieron esta experiencia de compartir y como que sí mejoró. Y la verdad, yo me quedé así cuando me contaron, porque jamás no iba a creer de estas personas. Pero, por ejemplo, o sea, para mí es que mí no sería, puedes decir que no, porque es que estamos en una edad en la que no tenemos 30 años de casados, 40 años de casados. No, estoy hablando de pasar, eso. Pero encima ellos... Tú cuando vas a estos bares te ves compartiendo con la otra persona. Entonces, si es súper fuerte, imagínate ver es que a tu esposo... Están en la misma sintonía. Con otra, ajá, están en la misma sintonía. Pero yo sí creo que estos son extremos que tal vez llega la gente cuando ya la relación está muy deteriorada. Muy ya tienen muchos años. Pero es que cualquiera, por ejemplo, toda su vida estando con el mismo hombre, o con la misma mujer. Yo no tiene que haber un compromiso muy grande. A ver, espérenme un ratito. Yo les voy a poner una pregunta, dame 5. Si ustedes van casadas más de 30 años, le aman a su esposo, tienen una familia larga que ya hay nietos de por medio y todo, una empresa, todo una maravilla, ¿no? O sea, bien bendecido. El sueño de familia. Espérate. Y te dicen, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aburridos. ¿Cómo salvamos la relación? No vamos de fiesta. No. ¿Ustedes no lo intentarían por el bien tanto de él como tuyo? Inteligentemente. Pero tú dijiste al principio que es tipo un contrato entre las parejas que no van a mezclar sentimientos, que simplemente es atracción sexual o simplemente es sexo. Es un jugueteo. Exacto. Pero... como siempre seres humanos, ¿no crees que en algún momento nos vamos a involucrar sentimentalmente? Siempre. Porque siempre somos humanos. Porque si la otra persona te habló más bonito, capaz hubo más feeling. Ajá. Y ahí sí. Alguien más. Pero he visto que se han recomportado muchas familias y les ha ido mucho mejor. No son creo los yo resultados los que hablan. Vamos con el siguiente ¿puede entrevista. Ser? No sé. Me encuentro con Brian. Brian, cuéntame, ¿qué opinas sobre la infidelidad? Lo que puedo comentar es que se sentiría un poco mal, o sea, por lo que engañamos hacia las parejas, cualquier cosa. Y es como si se siente mal porque, o sea, es como que le parte el corazón a la persona que le ama. Es como que ese amor, que ese cariño que le atiende se va por otro lado. ¿Le haces daño a una persona? Sí, se hace daño a la persona y a uno mismo. ¿Y tú has sido infiel? Para serle sincero, sí. ¿Cuántas veces? ¿Un montón? ¿Un millón? Si es que me está viendo esto mi novia, no lo voy a decir, pero sí le sé unas cuantas veces, pero ella no, sino otra persona. Van a terminar esta noche. Bueno, cuéntame también, ¿te han sido infiel? Sí. Y como decirle, como se dice, de los errores se aprende, pero bueno, todo tiene su final, como su historia de amor. Y cuando te fueron infiel, ¿cómo te sentiste? Pues destrozado, triste, sin ánimos, sin ganas de qué hacer. Es como que deprimente y todo eso. ¿Qué le dirías a la sociedad para que dejen el tema de la infidelidad? Que abramos las puertas a una sola persona y respetar una relación. Porque la relación es de dos, no, y no de todos. ¡No! Bueno, practicamos también para que no sufra. No, porque mira, tú me estás diciendo, tú me preguntas, ¿por qué que dejen la infidelidad? O sea, tal vez no que dejen, sino que te digan. O sea, yo prefiero que me digan. Es que a ver, yo prefiero que no sean infieles. Con coherencia, ¿ya?
En este momento, lo que el chico también dijo, ¿no? O sea, fue infiel, sí, le han sido infiel, sí. ¿Qué le pasó? Después se puso triste y después uno, por toda la aprendió la de los acción, errores, también dijo. Aprendió de los errores en este caso. Bueno, la verdad, yo no les diría mucho, a ver, dejemos la infidelidad. Yo creo que hay que respetar ese tema. Si tú ya no le quieres a la otra persona, sé más honesto y termina con esa persona y después es lo que tú quieras. Totalmente. Porque con los sentimientos no se juega. Oye, y lo más triste del mundo es hacer sentir a una persona. Mi mamá siempre me ha dicho, no hay que hacer sentir a las personas. Dicho y hecho, cuando tú haces sentir a otra persona, la vida así te regresa. La vida así te regresa porque sí, le estás haciendo daño. Así es, todo se regresa en esta vida. Y como dijo el joven, ¿no? Uno sufre, uno se siente mal, entonces no está bien hacerle daño a una persona. Así como no nos gusta que nos hagan daño a nosotros, no está bien lastimar a la persona que supuestamente amamos. Y saben que cuando una persona es infiel, o sea, imagínense también el estrés que vive, ¿no? El que no le cache, el que no sepa, el también como comienza a sentirse mal. Entonces también es una carga, no se mete en eso, viva feliz, si no vale su relación o no sirve, mejor oigan, córtela. Así que en este momento vamos a ir, vamos a ver un video para ver también qué opinan sobre la infidelidad. Mírenlo. Yo opino que sabes que todo bien, todo bonito, solo nacional, amor, y sabes que solo nacional, juiciosos, un 3-0 hoy con la ayuda de Dios, pidamos al Señor que solo verte a morir, somos de los mejores. Pero respóndeme la de la infidelidad. Qué gente más irresponsable en esta vida, me lo bendiga, amén. Bueno, ¿qué nivel? Con este mensaje yo creo que quedó todo claro. No, claro, totalmente. Oigan, y que Dios nos bendiga. Tenía un mensaje también de dos personas que duraban 40 años casados y dicen que todo era el amor, el respeto y escucharse mutuamente. Bueno, obvio, esperemos que las cosas sean así, seamos más neutrales en este tema y sí pensemos en todos los actos que después todo se paga, así que seamos más sensatos y sinceros con la persona con la que estamos conviviendo, con la que nos estamos casando, haciendo ese compromiso. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. Inicio de espacio publicitario. Irreverente que tanto esperabas. ¡Vuelve! ¡Esa puñal! ¡Esa corrupta se queda afuera! ¡Dedillo! Lo dejé en la casa porque la delincuencia en Guayaquil está terrible. ¡Oye, che! ¡Mira, sí! ¡Eres una batallísima! ¡Vístanse y despístanse como les dé la gana! ¡Tratados! Una nueva historia, muy pronto por Gamavisión. La transformación digital ha cambiado las empresas con nuevas formas en las que se pueden ser más eficientes, innovadoras y atractivas para el consumidor y los nuevos mercados. Esta es precisamente la propuesta de valor de MediaCommerce, brindar soluciones tecnológicas que lleven a su empresa al siguiente nivel. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Masterchefs, Humberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gamavisión. Fin de espacio publicitario. ¿Quiénes mandan aquí presentan? El acontecer nacional con Anita Mercedes Galarza. Muy buenas noches a
al Ecuador entero. Soy Anita Mercedes Galarza y este es su espacio, El Acontecer Nacional, donde tratamos temas que son muy importantes. Estaba muy interesante el segmento anterior hablando de la responsabilidad afectiva, de la fidelidad, pero ahora también vamos a hablar sobre un tema muy importante que creo que nos compete absolutamente a todos los seres vivos, a todas las personas, a todos los ecuatorianos, es la salud. Y para eso vamos a tratar este tema, específicamente la administración de salud pública de nuestro país, con un experto de administración hospitalaria, y con ello tenemos para presentarles a Víctor Jarrín, que va a ser el quien presente su currículum, su expertise, porque es una persona tan, tan preparada y son tantos sus estudios y es tanto su ámbito de experiencia que quisiera que él mismo se presente ante todos ustedes. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan en esta noche. Así es, mi nombre es Víctor Jarrín, un joven que a los 17 años empezó a crecer profesionalmente, quería salir adelante, por supuesto con mucho trabajo, mucha dedicación en mis estudios, en la responsabilidad que tenía también en mi casa para poderme costear yo mismo mis estudios. Sin embargo, a los 20 años empecé en la salud. Uno de mis logros profesionales, mi trayectoria es del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. ¿Qué hacías en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? En el Carlos Andrade Marín fui jefe de la etapa preparatoria de todos los procesos de contratación. ¿A qué edad? A los 22 años más o menos. Sí, ahí empecé y pues se me fueron abriendo las puertas poco a poco con el trabajo, la responsabilidad y por supuesto dando los resultados que las autoridades que se encontraban en ese momento las ¿tus necesitaban. Estudios, ¿cuáles son tus estudios? Soy de profesión abogado, tengo dos posgrados, uno en administración de empresas, otro en gerencia hospitalaria y administración de hospitales, también una especialización en alta dirección financiera sanitaria. ¿Y en qué universidades estudiaste? La profesión de abogado la estudié en la Universidad Metropolitana del Ecuador. El máster en Business Administration la estudié en la Universidad de Barcelona. ¿En la UNIVA? Sí, en la Universidad de Barcelona. Y la administración de hospitales y gerencia hospitalaria la estudié en la Universidad de los Hemisferios. Excelente. Y aparte de tu trabajo en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, ¿dónde más has trabajado? Yo he trabajado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, trabajé en el Hospital IES Quito Sur, trabajé también gran en el hospital, IES, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y qué hacías en el IES Quito Sur? Nosotros colaboramos con el entre el HECAM y el Hospital IES Quito Sur en la apertura del hospital, para que el hospital se pueda inaugurar en el año 2017. Posterior a eso me fui al IES del Batán, ahí también trabajé en el área administrativa y de ahí tuve la oportunidad de dirigir un hospital que fue la maternidad de Nueva Aurora, Luz de Elena Arismendi. Es decir, tú eres un joven, porque eres joven, tienes 32 años. No, tengo 29. Perdón, te di mi edad, es que me estaba sintiendo un poco identificada por los estudios, yo también soy tu colega abogado. Tienes 29 años y tienes toda esta experiencia y miren, para las personas que nos están viendo en esta noche, ver perfiles como el tuyo son muy inspiradores porque aparte de estudiar, tú mismo buscaste lograr tus estudios, trabajaste, estudiaste, también viste por tu familia y justamente por tu excelencia, por tu responsabilidad, es que estos hospitales públicos que son gigantes y de muchísima responsabilidad te buscaron. Entonces, tú sabes muy bien el tema de administración de salud pública, porque no es lo mismo el sistema de salud público al sistema de salud privado. Así ahora, es. Hubo muchas quejas sobre el tema de salud e incluso estuvimos paralizados más de 2 semanas en el paro nacional y uno de los puntos que pedía la CONAI al presidente de la República era que se declare en emergencia al área de salud. Tiempo posterior a que se dé este paro, la ministra de Salud, exministra ahora, consejera de Salud, Jimena Garzón, decía no hay necesidad de declarar a la red de salud pública en emergencia y no se la declaró sino por la exigencia del paro. ¿Por qué crees que no se declaró antes en emergencia el sistema de salud pública si tú ibas a un hospital y no había los tratamientos, no habían los medicamentos? Sí, yo respeto mucho la administración de la señora exministra.
debió haber tenido sus razones para no haberlo declarado en emergencia en su momento. Sin embargo, actualmente sabemos que la declaratoria de emergencia fue necesaria para poder abastecer de insumos y medicamentos. Ojo que ese no es el problema particular que tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el problema? Es uno de los problemas. Los problemas que tiene el Ministerio de Salud Pública o la salud pública en general es el equipamiento, la infraestructura, el talento humano, que son algunas de las aristas que nos permiten llegar a ciertas conclusiones. Falta talento humano, ¿no? Es decir, falta enfermeras, médicos, para la cantidad de pacientes que tienen que atender. Sí, totalmente. Sí hace falta, y no solo en el área médica, sino también en el área administrativa. Es por eso que también los procesos de contratación demoran en salir. Uh-huh. Un proceso de contratación con el talento humano óptimo no debería demorarse en salir. Sin embargo, con el talento humano con el que cuentan algunos hospitales, algunas instituciones que son más pequeñas, demoran, tardan más de un mes y medio, casi dos meses en lograr llegarse a adjudicar o generar un contrato. Víctor, ¿y tú tienes identificados entonces cuáles son los problemas que hay en el sistema de salud público? Porque esto es como cuando, no es exactamente el mismo ejemplo, pero un vehículo que falla y falla y falla. Si tú no sabes dónde está el problema y estás con palos de ciego, que le cambias el aceite, que… en todo menos donde está el problema, va a seguir fallando. Entonces, por eso es muy importante que quienes estén al frente del sistema de salud público tengan identificados los problemas para que cambien y que tengan ideas innovadoras, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, no vamos a ver cambios necesarios para cuidar de la salud de todas las personas, porque la Constitución dice que el acceso a la salud es universal, es gratuito. Quien esté en territorio ecuatoriano tiene derecho a tratar su salud. Aquí no es posible que haya personas que no puedan acceder a un tratamiento porque no tengan los recursos económicos. Eso nos dice la Constitución, pero lastimosamente no ha habido ni la capacidad médica, no ha habido ni los insumos suficientes. ¿Qué es lo que tú le recomendarías? Bueno, primero de lo que yo te escucho, creo que la recomendación de los televidentes y de quien te está entrevistando es que sería bueno que el gobierno sume a su equipo de trabajo jóvenes profesionales y con experticia como tú para que vayan directo al problema y que se cambie y que tengamos soluciones rápidas, porque eso de que no podemos solucionar rápido 11 años de problemas en la salud no se espera. Entonces, sí, coméntanos. Bueno, con la actual designación del nuevo ministro de Salud, yo escuché que él piensa atacar el primer nivel de atención, que es lo correcto. ¿Cuál es el primer nivel de atención? El primer nivel de atención es la prevención y promoción de la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos también en eso para que los hospitales también no se saturen, ¿sí? Identificar que ese es uno de nuestros mayores problemas. Nosotros tenemos que prevenir las enfermedades, más no ya en la etapa que ya no podemos hacer nada, que ya necesitan de una atención hospitalaria. El tema con las alcaldías, agua potable, para que en emergencias totalmente no esté colapsado por un tema. Tiene que existir la participación de diferentes actores. Ministerio de Deporte, Ministerio de Agricultura, tiene que existir la participación del Ministerio de Educación, en los cuales podamos articular entre estos ministerios y poder dar mejores soluciones en el primer nivel de atención. Por ejemplo, en deporte, podemos generar programas deportivos para mejorar la salud de las personas. Claro. En agricultura, el tema de nutrición, trabajar en conjunto para promover la buena alimentación de las personas. En educación, el acceso al servicio rural, por ejemplo, las atenciones de salud, exigir o tratar de hacer que sea una obligatoriedad en el Ministerio de Educación, que si yo voy a matricularle a mi hijo, que si yo voy a ingresarle a una unidad pequeña, tenga por lo menos un control, una visita al centro de salud para que pueda ser tratado, que tenga sus vacunas, que su padre se haga ver en ese momento, su madre, para que esto sea una obligatoriedad y ellos puedan tener el acceso a la salud y prevenir las enfermedades. Por supuesto, totalmente. Que se desparasite toda la familia. Así es. Entonces, la desnutrición infantil que se pudo evidenciar, por ejemplo, en el paro, cuando decían que nuestros hermanos indígenas que salieran a las protestas con niños, porque les pusieron en primera fila mujeres y niños… Esos niños estaban con una desnutrición terrible, pero la nutrición, Víctor, y tú debes saber, no es únicamente que coma el niño, sino que coma bien. Que coma bien y que esos nutrientes puedan ser aprovechados por el niño y no
por el bicho, por el parásito que tiene adentro. Entonces, una pregunta a ustedes, ¿ya se han desparasitado? Y si no lo han hecho hasta hace un año atrás, vayan donde su médico, háganse los exámenes, vean si es que hay o no hay algún huésped indeseado y procuren hacerlo porque así van a estar bien alimentados, ustedes y su familia. No basta con que solo un miembro de la familia lo haga, sino que todos lo puedan hacer para que estén limpios. Hasta las mascotas tienen que hacer eso. Pero bueno, retomando el tema de los hospitales que estábamos conversando, yo hice una investigación, siempre se hace eso con los invitados que tenemos aquí, y yo había visto que salía una nota, si no me equivoco, puede ser en El Universo, ¿sí?, que hablaba de cuando el gobierno, el presidente Moreno, que empezó todo este tema bien terrible de la pandemia y ya comenzó más o menos a funcionar el tema de la vacunación, un hombre, que era el tuyo, que me parece que estabas al frente de algún hospital y que a diferencia del resto de hospitales no hacían que las personas que acudían a vacunarse, se bajen del vehículo al hospital a vacunarse, sino que iban al vehículo para que no se bajen y no se expongan al riesgo de la pandemia, o sea, al virus del coronavirus, y les vacunaban. Cuéntanos, porque me pareció súper interesante. O sea, de verdad necesitamos esa visión, Víctor. Sí, yo creo que siempre el trabajo, hay que reconocerlo, el trabajo fue en grupo, fue en equipo. Siempre que uno sabe rodearse de profesionales que estén capacitados para esto. Y nació la idea en un comité que tuvimos en la gerencia de implementar un autovacunatorio y hacer un plan piloto pequeñito para ver cómo nos empezaba a ir, porque acordémonos que la primera población que vacunamos eran adultos mayores. Claro. Entonces, tuvieron problemas, que llovía, que no les vacunaban a tiempo, que les tenían bastantes horas en esperando. Las filas, exactamente, en las filas. Entonces, en la institución a la que yo estuve representando en su momento, no tuvimos ese tipo de inconvenientes porque supimos planificar cómo hacerlo. Entonces, todo parte de una planificación correcta y si las cosas se hacen bien desde un inicio, terminan bien hechas hasta el final. Bueno, para el Ecuador esperemos que se sigan sumando perfiles como aquí de Víctor Jarrín, y yo sé que hay muchísimos más hombres, mujeres, jóvenes, personas sumamente capacitadas para servir al país, aportar a la salud, que es un pilar fundamental para todos los países que tienen como consigna velar por el bienestar, el buen vivir de sus ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy aquí en el Acontecer Nacional. Hemos tenido el gusto de conocer un excelente perfil de Víctor Jarrín. Le dejo que se despida y no se desconecten de la señal de quienes mandan aquí, porque vamos al segmento con mi compañera Michelle de algo que chupa la panza, chupa panza. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, como siempre, las mejores entrevistas contigo. Por otro lado, tengo que comentarle rápidamente que nosotros hemos traído el producto estrella número uno a nivel nacional. ¿Ustedes ya no quieren tener esa pancita molestosa? Yo les tengo que comentar, utilicen Chupa Panza. Para eso hemos traído a Michelle. Michelle, mira, acá te voy a dar pues este fabuloso producto que nos ayuda un montón a chupar la panza, así como lo escuchan. ¿Saben por qué? Porque está hecho con mentol, tiene un olor espectacular. Miren cómo ha venido bajando Michelle, también la vemos acá. Ha venido bajando y ella solo mediante masajes. Miren cómo se hacen los masajes circulares. Es muy importante que sepan hacerse los masajes de esta manera. Miren, pues ahí está Michelle, cómo se los hace los masajes para que vayan reduciendo esas medidas incómodas que tanto mal nos hacen cuando estamos, pues bueno, en una temporada de playa, que ya se viene la temporada de playa para los quiteños. Claro que sí, miren, ahí estaba utilizando Chupa Panza, que es un producto totalmente espectacular. Yo tengo que comentarles que este tipo de productos se lo puede utilizar en la mañana, tarde y noche y hasta para dormir, así como lo escuchan, ¿ah? Ustedes no necesitan basta de ejercicios. Si quieren estar saludables, claro que sí, es un poco necesario, también lo pueden acompañar, pero
Chupapanza hace todo. Chupapanza es espectacular porque les quema esas calorías, esas grasitas que están acumuladas. Es un producto 100% ecuatoriano, ¿eh? Así que tenemos que apoyar siempre a lo nuestro. Ayuda a la reducción de medidas y también de grasas localizadas en nuestro organismo desde el primer masaje. Ahí está, yo le he visto a Michelle que ha venido, pues bueno, realizándose varios masajes durante mucho tiempo que ya hemos pronunciado aquí el chupapanza. Y miren cómo está bajando de medidas. A mí me parece que está bajando totalmente espectacular. No se le ven ya esas grasitas localizadas. Claro que falta bajar un poquito más, pero es así como ella se va realizando este tipo de masajes, porque son muy necesarios los masajes, acompañarlos también de una buena alimentación, también tomar líquidos durante todo el día. Siempre es necesario, ¿no? Mantenerse bien por dentro y por fuera. Y qué mejor si nos podemos ayudar con este fabuloso producto que es el chupapanza. A mí me encanta. Gracias, Dani. Totales aplausos. Y miren cómo va quedando. Mi querida Michelle, también, por favor, en los brazos hay cómo colocarse, efectivamente. Vamos a ver cómo se colocan los brazos también con masajes circulares, que son muy necesarios para que el chupapanza pueda tener el efecto deseado, el efecto que se necesita para poder bajar estas medidas. Así que ya lo saben, pues chupapanza está en cualquier lado, en cualquier farmacia, es totalmente, el costo no es elevado, ustedes pueden acceder fácilmente, tiene precios muy económicos el chupapanza. Bueno, Michelle, también, por favor, en tus piernas, que queremos ver cómo te haces los masajes en las piernas, eso, perfecto. Vamos a ver por acá, Michelle, cómo se realizan los masajes en las piernas. Claro, ahí está. Luego de que ustedes utilizan el chupapanza, como tiene un olorcito mentolado, se siente cómo viene pues ya quemando las grasas, estas grasitas que no nos gustan en nuestro organismo también, ¿eh? Es espectacular. Así que ustedes pueden aplicar en el área que necesiten reducir sus medidas. El modo de uso es masajear de forma continua de 5 a 10 minutos. Michelle, vamos a seguirte viendo próximamente con el chupapanza, porque es muy importante que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, pues bueno, reduzcan esas grasitas que no nos gustan. Bueno, gracias Michelle por haber estado junto a nosotros y ustedes no se olviden de comprar chupapanza. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Quienes Mandan. ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. El bigote del sabor. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Master Chefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. La transformación digital ha cambiado las empresas con nuevas formas en las que se pueden ser más eficientes, innovadoras y atractivas para el consumidor y los nuevos mercados. Esta es precisamente la propuesta de valor de MediaCommerce, brindar soluciones tecnológicas que lleven a su empresa al siguiente nivel. Compositor y destacado productor. Tengo 13 años más o menos dedicado de lleno a la música. Música es parte de su vida y ha llevado al éxito a varios artistas nacionales. Yo he tenido suerte de haberme topado pues, con intérpretes extraordinarios. Aportando al desarrollo de la cultura musical del país. Autores en Vivo rinde un homenaje al semillero de nuevos talentos, Jorge Luis Borges. Autores en Vivo, este domingo a las 21 horas por Gama Visión. El Bigote del Sabor, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. ¿Quiénes
mandan aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. Sí, con el mejor ritmo y con buena música, señores, seguimos esta noche. Y adivinen qué, llegó el momento de tener odontología en el escenario. Así que, ¿les parece si le llamamos juntas a nuestra doctora esta noche? Ella es Ingrid Lara. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto tenerla en el escenario. Ingrid, qué guapa, por favor. Buenas noches. Toma asiento. Bienvenida. Siéntete en tu casa. Esta es como la tercera vez que vengo aquí. ¿Las extrañaba? Nosotros también, mi querida Ingrid. Esta noche vamos a hablar sobre un nuevo segmento. Vamos a hacer un nuevo segmento de odontología, chicas. Se va a llamar Full Face. Vamos a compartir con nuestro público todos los cambios de extremos, el día a día de nuestra clínica, cómo llegan los pacientes y cómo cambia su vida a través de la sonrisa. Me parece increíble porque siempre llegamos como con esa sensación de cómo voy a quedar. Obviamente tenemos ese objetivo de tener una sonrisa magnífica, impecable, perfecta. Pero cuéntanos un poquito cómo está este segmento, cómo se vive el día a día, cómo fueron con los pacientes. Lo que queríamos compartir con la gente es que cómo cambia su vida cuando se hace un cambio, ¿no? Un cambio de la sonrisa, cómo sube su autoestima, la percepción de la gente, cómo viven el tratamiento en sí, desde que llegan, desde que cruzan la puerta de la clínica hasta cuando ellos salen, todo lo que experimentan, las decisiones que ellos toman, el tipo de tratamiento que se hacen. Y va más allá también de las sonrisas. También vamos a hacer un poco de ácido hialurónico, de toxina botulínica. Y bueno, a cada paciente le vamos a hacer un tratamiento para que ellos saquen la mejor versión de sí mismos. Me encanta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que, pues bueno, también se enfoquen en el tema estético, porque en muchos casos eso es lo que genera inseguridad, baja autoestima, y bueno, varios problemas, ¿no? Que con estas ayudas se pueden, pues bueno, sentir de otra manera. También el tema de los implantes dentales, mi querida Ingrid. También vamos a tratar un poco. Es como les dije, chicas, el día a día. Obviamente a nuestra clínica no solo van pacientes que buscan un diseño de sonrisa. La odontología abarca mucho más. Abarca también los labios, las encías, los implantes. Y más que todo queremos compartir y queremos que la gente conecte con los pacientes, ¿no? O sea, que se identifiquen un poco, vean los cambios que ellos también podrían tener, para que ellos sepan qué tratamientos les vamos a hacer y también, obviamente, sobre una odontología responsable, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir en nuestro programa, que ellos vean cómo se hace una sonrisa de verdad, una odontología ética, que sepan cómo van a quedar tratamientos mínimamente invasivos y que ellos puedan tener también esa expectativa de cómo van a lucir si es que obviamente se hace un tratamiento. Estamos listos para ver el video. Vamos a ver el video el día de hoy. Vamos a ver el segmento, por favor. Hola, mi nombre es Lisbeth Vanegas. Quisiera contarle mi historia a raíz de un error que tuve cuando era pequeña. Cuando nosotros somos pequeños no sabemos las consecuencias que trae el llevarse el dedo a la boca y yo no lo tomaba en cuenta. Ahora, a raíz del tiempo, siento que esto me ha traído muchas consecuencias, tanto laborales como personales. Es muy difícil para mí, a veces tal vez subir una historia o tal vez crear contenido para las redes sociales. Me encuentro un día buscando por el Instagram, buscando soluciones para mí, que literalmente no he conseguido. Veo el trabajo tan maravilloso de la doctora Ingrid Lara. Estoy hoy acá confiando en ella para cambiar mi imagen a través de mi sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, toma asiento, por favor. Bienvenida, Lisbeth. Aquí tengo tus fotografías, tengo tu historia. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu consulta? ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por atenderme el día de hoy. La verdad, pues bueno, vi su trabajo a través de las redes sociales. Yo tengo un cierto complejo con mis dientes. Ahorita no me siento bien y bueno, a raíz del tiempo ha empeorado porque he ido a varios ortodoncistas y
la verdad, no he sentido que hayamos avanzado en mi trabajo dental. Entonces, sí me ha causado problemas de autoestima porque me siento súper, súper mal al momento de hablar. No puedo gesticular porque si sonrío mucho se me ven las encías. Y la verdad, se me ve más encías que dientes. Y siento mucha tristeza porque veo a muchas personas de las cuales usted le ha hecho sus trabajos y de verdad quisiera también colocarme en sus manos para también realizarme un diseño de sonrisa o algo que usted me pueda recomendar para yo sentirme bien y poder trabajar libremente sin tener algo que me proteja mi rostro. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con tu sonrisa? Quisiera que cuando sonría se me vean los dientes un poco más blancos, menos encía y más rectos, por favor. Bueno, yo vi un poco tus fotografías y es evidente que tú tienes lo que nosotros llamamos una sonrisa gingival. Tus encías se notan bastante cuando tú sonríes. Para eso hay muchas soluciones. No tiene nada que ver generalmente con los dientes, sino la forma del labio de levantar. Hay muchos tratamientos y obviamente me gustaría verte físicamente para ver cómo podemos ayudarte. Liz, ¿cómo estás? Nos ayuda en el tema de profilaxis, de encía y de restauraciones y ella te va antes de hacerte el blanqueamiento a hacer un análisis. Sabes que conmigo vamos a ir a la parte general. Yo me voy a encargar de verificar que toda tu salud periodontal esté bien, que tus dientecitos tengan una perfecta salud y ahí sí podemos proceder y te doy la luz verde para que pases a la parte estética. ¿Sí? A cualquier duda que tengas, puedes, estamos aquí y lo que tú quieras preguntarnos es. Lo puedes decir. Uh-huh. Ya. ¿Y qué tiempo se demora? Porque a veces uno es tan impaciente y quiere todo rápido. Claro, todo el mundo quiere todo rápido en cuanto al diseño de sonrisa. Todo el mundo quiere venir y que les hagamos de una vez y todo, pero siempre tenemos que pasar por pasos, ¿no? Siempre es lo general. Primero, toda la salud periodontal, como te dije, las caries, que tengamos cero caries, y ahí sí podemos hacer la parte estética, porque hay muchos riesgos. Si es que nosotros, por ejemplo, hacemos un blanqueamiento, porque obviamente no creo que quieras tus dientes así como están ahorita, están un poco amarillos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que tú estés en perfecto estado, ¿sí? Entonces voy a verificar que todo esté bien y ahí sí podemos empezar. Listo. Y yo quiero los dientes blancos. Siempre nos dicen que quieren los dientes así de blancos. Bueno, siempre les digo a los pacientes esto. Los dientes son como el color de la piel. Obviamente la piel nunca va a llegar a ser así de blanca. Tienen color piel. Entonces, igual los dientes. Pueden llegar a un tono súper blanco, pero un color perlado, o sea, un color natural. Y es algo que siempre vas a ver aquí. Nosotros hacemos lo más natural posible. ¿Por qué? Porque la idea de un diseño de sonrisa es que no se note que es diseño de sonrisa. Entonces, cuando hacemos porcelanas o cuando hacemos resinas, tenemos que hacerlos en tonos naturales. Yo atiendo un montón de pacientes que vienen de otras clínicas que les hicieron los dientes así de blancos y cuando se ven con el rostro completo, pues ya no les gustan y hay que sacar todo y volver a hacer. Entonces, eso es algo súper importante que vamos a hacer, como es elegir el color natural del diente. Obviamente también todo depende, Liz, de cuánto se aclaren tus dientes, porque no en todos los pacientes es igual. No en todos vamos a conseguir el tono que todos desean, el más blanco, ¿no? Todo depende de qué tipo de colorante tenemos, de cuánto vaya aclarando en cada sesión. Entonces ahí depende de cómo terminemos eso para elegir el color de tus dientes. Mira, el tema de las encías es otra historia, ¿no? Van a haber dos cosas que vamos a hacer con una sonrisa gingival. Vamos a cortar la encía para que el diente se vea más largo, pero tal vez con eso no sea suficiente y tengamos que poner toxina botulínica para que este músculo se inactive y no suba tanto en la sonrisa y así pueda caer y darte una sonrisa más natural. Lisbeth, entonces vamos a empezar.
vas a coger con Grace tu primera consulta y cuando estés lista vas a volver conmigo. Gracias, doctor. Para el caso de Liz, lo primero que vamos a hacer es una gingivoplastia para mejorar su sonrisa gingival. Luego, vamos a sacar sus brackets y colocar 10 carillas de resina para darle un tamaño ideal del diente. Muchos de mis pacientes llegan con sonrisa gingival. Eso quiere decir que cuando ellos sonríen, se les ven mucho las encías. Hay algunas formas de solucionar esto. Primero es cortar sus encías. También puede ser poner toxina botulínica para inactivar su músculo. Puede también ser una cirugía ortognática o una cirugía de reposicionamiento del labio. Hay que evaluar muy bien al paciente para darle las mejores recomendaciones. Específicamente para Liz, lo primero que hicimos fue sacar esos brackets abandonados. Luego cortamos la encía y le dimos una altura súper bonita de su diente. Hicimos un diseño y ahora la pregunta es si colocamos toxina botulínica para inactivar su músculo. Entonces vamos a conversar con Liz. Ahora, tu planificación estaba para colocar toxina botulínica para bajar este labio cuando sonríes. ¿Cómo te sientes ahorita con la sonrisa gingival? Bueno, ahorita me siento genial, pero sí estoy en la expectativa y me gustaría que esperáramos unas 2 semanitas como mínimo para adaptarme a mi nueva sonrisa y esperar un poquito más a que todo el proceso como que sea más adaptable hacia mí. Claro, o sea, yo también te dijera que esperemos un poco más porque yo ya no te veo tanta necesidad de poner toxina. Cuando tú sonríes, incluso cuando te ríes, yo te veo una sonrisa linda. Entonces vamos a esperar un poquito, un par de semanas a ver cómo te sientes, ¿ok? Siento súper feliz porque puedo sonreír libremente, puedo hablar sin necesidad de estarme tapando la boca o agachar mi cara para que no se viera mi sonrisa. Hoy me siento súper feliz. Y bueno, mi seguridad ha aumentado, mi autoestima se ha elevado un poquito más. Es satisfactorio que la gente te vea sonriendo de una manera como que te llena de felicidad. Todos los cambios que te hagan y este fue un cambio que a mí me encantó y me hace sentir muy bien. Definitivamente pudimos compartir con ella todas esas sensaciones y lo feliz que salió después de todo el procedimiento que tuvo que pasar, que valió sin duda la pena, Doc. Claro que sí. Creo que la parte más bonita de hacer los diseños sonrisa es cuando ellos se miran. Yo tengo un video que lastimosamente lo hicimos con el celular, pero se los voy a compartir con redes sociales, que ella ni siquiera se quería ver los dientes de la emoción que tenía, de lo nerviosa que estaba. Y cuando ella se ve los dientes, obviamente le conmovió. Lloró, yo lloré también, yo lloro con todos los pacientes. Así que creo que eso es lo más lindo de nuestra profesión, poder tocar la vida del paciente y en verdad que ellos se sientan más en confianza, porque justo nos contaba también que creo que ahorita estaba peleada con el esposo. Bueno, la cosa es que le dijo un chico que le gustaba, que pues estaba muy bonita y ella llegó súper contenta a contarnos que pues le habían hecho el elogio a los dientes, que tiene una linda sonrisa. Y eso es lo que en realidad, más que el dinero, eso es que lo que nos paga toda la profesión. Sabes, yo, Ingrid, yo quiero destacar en el momento que le estaban haciendo la entrevista y le preguntaban qué querían, cómo ustedes de manera tan profesional y ética le decían que primero tienen que revisar, porque muchas veces el paciente dice, quiero hacerme el diseño de sonrisa, y hay doctores que lo hacen sin realmente ver los problemas que tienen trasfondo, o sea, si necesitan tal vez ortodoncia, si necesitan curar caries, lo que sea que necesiten, y hacen un trabajo sin hacer todos estos previos análisis que tienen que hacerse antes de realmente ya hacer el diseño de sonrisa. Y eso es cosa de todos los días. Creo que el 50% de casos que llegan a la clínica
son de pacientes de otros odontólogos que les dañaron los dientes, que por cobrarles les hicieron un diseño sin blanqueamiento o les hicieron diseño con caries o con los dientes que están, que necesitan ortodoncia, y llegan ya pacientes con sus dientes dañados. Creo que la parte igual más ética del odontólogo es decirle la verdad al paciente, saberle escuchar y guiarlo, porque tengo muchos pacientes, por ejemplo, que llegan del extranjero y en realidad necesitan ortodoncia y llegan con muchas expectativas, pero tampoco podemos hacerle ese daño al paciente, de decirles por lucrarnos, decirle te hacemos en ese momento, te hacemos súper rápido y luego el paciente ya no va a recuperar ese tejido que lo desgastamos. El paciente va a tener problemas de sensibilidad y luego va a ser muy difícil recuperar ese paciente, y creo que esa parte es la más importante cuando nosotros atendemos. Así es, Doc. Sin duda alguna, lo más fundamental es que el profesional sea responsable con el diagnóstico, con la estética y, por supuesto, del paciente. Qué importante. La verdad, me encantó el segmento. Espero ver más cambios y esperamos disfrutar, por supuesto, aquí en vivo y transmitirles a todas las personas que están a través de esta pantalla. Gracias por acompañarnos, Doc. Muchas gracias, chicas. Y con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Quiénes Mandan Aquí. Quiénes Mandan Aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. Inicio de espacio publicitario. Irreverente que tanto esperabas. ¡Vuelve! ¡Esa puñal! ¡Esa corrupta se queda afuera! ¡Dedillo! Lo dejé en la casa porque la delincuencia en Guayaquil está terrible. ¡Oye, qué mala! ¡Vístanse y despístanse como les dé la gana! ¡Preparados! Una nueva historia, muy pronto por Gamavisión. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Master Chefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gamavisión. Fin de espacio publicitario. Mandan aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. Bueno, seguimos con más de esta noche. Yo les había comentado que también esta noche tenemos belleza en el escenario. Además que vamos a conectarnos con una Miss. Ella es Miss América de Perú de este año del 2022. Recordándoles que ella estudia odontología y es modelo profesional. Y vamos a hacer un acercamiento, por supuesto, vía Zoom. Esta noche nos va a acompañar en Quiénes Mandan Aquí. Y vamos a saber un poquito más de ella. Qué chévere que podamos también interactuar con este tema de Zoom. Con todas las personas a nivel mundial. Me encanta esto. Estamos listos para recibirle. Ustedes me cuentan si estamos conectadas con tu tocaya. Sí. Angie. Tocaya. Angie. Me avisas si nos escuchas. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida a Quiénes Mandan Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz, emocionada de poderlas conocer, aunque sea por este medio, y agradecida con la invitación. Bueno, nosotros estamos muy felices también. Gracias por conectarte vía Zoom a Quiénes Mandan Aquí. Somos un programa de mujeres hecho para mujeres y resaltando el empoderamiento. Esta noche queremos conocer un poquito más de ti. Sabemos que estudias odontología y que eres modelo profesional, además de todo lo que estás realizando en este Miss. Cuéntanos un poquito más.
Sí, bien, yo soy Angie Choren, Miss Americana Perú 2022, tengo 26 años, soy estudiante de la carrera de odontología, estoy en el octavo ciclo, pero también soy Miss y voy a representar a Perú este noviembre en Quito, Ecuador. ¡Increíble! Ay, y mira, mi querida Angie, ¿cómo te has preparado para esto que se viene acá en Ecuador? Wow, sí, la preparación, yo fui electa en el mes de mayo y desde ahí hemos estado preparándonos constantemente junto a mis profesores de pasarela, de make-up, de oratoria. Mi organización también está trabajando de la mano junto con nosotros. Mi organización se llama Reinas del Perú. Así que aprovecho para mandarle un beso enorme porque todos nos están viendo. Muchísimas gracias por todo el apoyo igual. Increíble, Angie, la verdad, qué emoción tener igual acá en Ecuador, en Quito, en la capital, este gran evento de exposición de la belleza. Cuéntame, ¿algún momento anteriormente visitaste Quito? ¿Sabes cómo es Ecuador? ¿Qué expectativa tienes al venir acá a nuestro país? Yo soy tu vecina, soy del norte, así que somos vecinos. Conozco Ecuador, no conozco Quito aún, pero me muero por conocer. Conozco un poco de su gente es bastante amable. Sus platos típicos también, me muero por probar el plato típico de Ecuador. Pero tengo las expectativas grandes de conocer y también de poder, que a través de mí puedan conocer un poco más de mi país. Bueno, sin duda alguna sabemos que la vas a disfrutar porque nuestra gastronomía también es increíble, como lo es Perú, que también es exquisito, pero además de cómo somos como ecuatorianos, siempre acogemos a todos los turistas que vienen de toda la parte del mundo y les tratamos como en casa. Mi querida Angie, cuéntame un poquito también de este año, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este Miss? Porque claro, tenemos una gran responsabilidad, ¿de qué manera te has ido manejando y cómo ha sido hasta el momento toda esta aventura? Sí, yo quise ser Miss por dos razones. Siento que las personas nacemos con un propósito en la vida y yo siento que mi propósito va a ser siempre apoyar y velar por las personas que más lo necesitan. Y ser Miss Americana es ser el rostro de esperanza para todas las personas que lo necesitan. Yo trabajo con un proyecto que en un primer momento se llamaba Semillitas de Amor e intentaba buscar a las personas con habilidades diferentes. Yo tengo una hermanita que es síndrome de Down, entonces conozco muy de cerca los casos porque aparte de que estos niños nacen con el problema de síndrome de Down o trisomía 21, también nacen con otros problemas al corazón o necesitan terapia constante. Pero en el camino me encontré con personas que también necesitaban de nuestro apoyo. Entonces quise que a través de mi plataforma ayudarlos y hoy por hoy mi proyecto se llama SUP, que busca ayudar a todo aquel que lo necesita. Conocí a un señor que tenía una enfermedad de la celulitis. Hoy por hoy lo estamos ayudando junto con la mano de un médico especialista que es patólogo. Y básicamente el proyecto cambió y queremos que este proyecto no solo se quede en Tumbes. Mira tú, que sea a nivel nacional y por qué no internacional también. Qué increíble, Angie, pues claro que sí, los sueños están hechos para cumplirlos y yo sé que lo vas a lograr. Por otro lado, ¿qué se viene a futuro, Angie? Estás estudiando odontología. Sí, hola, ¿ahí me escuchas, Angie? No, se perdió el audio por un momento, perdón. Ahí está. Bueno, Angie, mira, tú estás estudiando odontología. Sé que hoy en día muchas personas necesitan tener una buena salud dental. Entonces, ¿es por esto que tú decidirías ayudar de alguna manera realizando práctica, realizando ayuda en el tema odontológico? Sí, claro. Yo escogí estudiar odontología porque siempre estuve ligada o siempre me gustó apoyar a las personas y mi carrera me ayuda a que yo pueda compartir tiempo con las personas. Yo tengo un curso en la universidad que hacemos como proyección social, el tema de la profilaxis y llegamos a los rinconcitos más pequeños que tiene mi departamento. Entonces la salud bucal hoy por hoy es importante.
Entonces lo asocio también. También queremos llevar campañas de profilaxis y limpiezas dentales a casas de los adultos mayores o los niños huérfanos en Tumbes. Claro que sí, la verdad es que una de las misiones de una Miss es específicamente ayudar, ¿no? Tener esta gran plataforma para poder acercarse a más personas, tener el apoyo de instituciones, sean públicas y privadas, para tener este fin más importante dentro de los concursos de belleza. Coméntame, Angie, si vienes aquí a Ecuador, y obviamente también tiene hinchada nuestra candidata, y si a ti esa noche te coronan, ¿cuál va a ser tu primer proyecto? ¿Cuál va a ser tu primer paso de cambio con los jóvenes? Wow, definitivamente si el día yo sería coronada y así no esté coronada, yo creo que voy a seguir trabajando con los jóvenes, tratando de demostrar que cuando uno tiene sueños, tiene... Un poquito, algo pasó con el audio, no sé si de pronto nos sigue escuchando. Que la perseverancia, si la mezclamos junto con responsabilidad y amor, se puede conseguir todos los objetivos. Sin duda alguna. Y ¿sabes qué? Sobre todo cuando tiene un buen objetivo de servir a los demás, porque para eso tenemos esos objetivos y ese propósito. Y sé que son uno de los tuyos y que, bueno, nada es casualidad, por eso también estás en este momento siendo Miss y realizando todas las gestiones que lo estás haciendo. La verdad ha sido todo un placer que nos acompañes, que en este momento nos podamos conectar y disfrutar y que el Ecuador pueda conocer un poquito más de ti. Te felicitamos por toda lo que estás haciendo y bueno, te esperamos súper felices. Vas a ver que el Ecuador te va a encantar y sobre todo Quito y su gastronomía, así que prepárate y muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, estoy segura, muchas gracias, espero conocerlas pronto cuando esté por Ecuador y no me quiero retirar sin antes decir, ya que este es un programa de mujeres, empoderando a otras mujeres, en que mi mensaje sería de que creamos en nosotros mismas y que los límites solo lo ponemos nosotros. Así que a luchar por nuestros sueños, que siempre se van a hacer realidad. Muchas gracias y les mando un beso a toda la gente linda del Ecuador. Divina, muchas gracias. Hermoso. Todas palabras espectaculares. Gracias, Angie, por conectarse. Qué lindo poder compartir con este tipo de mujeres que estén, ya les digo, en con todos los energía. Lugares de los países y por el propósito que ella tiene. Me encantó. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. El bigote del sabor. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Master Chefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. Compositor y destacado productor. Tengo 13 años más o menos dedicado de lleno a la música. Música es parte de su vida y ha llevado al éxito a varios artistas nacionales. Yo he tenido suerte de haberme topado pues, con intérpretes extraordinarios. Aportando al desarrollo de la cultura musical del país. Autores en Vivo rinde un homenaje al semillero de nuevos talentos, Jorge Luis Borges. Autores en Vivo, este domingo a las 21 horas por Gama Visión. Mañana, Leonor descubre el secreto de su esposo. Francisca, que ha sido la amante de tu padre durante 20 años. Federico no aparece. ¡Papá! Yo noté como raro, no sé, tenía algo, no sé. Y Alberto... ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la policía aquí? Recibe una noticia desgarradora. ¡Mi papá! ¡No! ¡No! ¡No!
Tabú. Últimos capítulos. Mañana a las 17 horas por Gama Visión. El Bigote del Sabor. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gama Visión. ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. Bueno, con la mejor energía seguimos este miércoles, pero yo les voy a hacer una recomendación y una invitación. Ustedes se tienen que conectar a @quienesmandaaquí.tv porque es el momento de hacerles preguntas que los angelitos tienen para nosotros. Siempre y cuando primero nos sigan a la red, después nos den varios corazones y después pregunten, porque lo contrario no les podemos leer. Vamos a darle la bienvenida a Daniela Barranco al escenario. Mira, hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo vas? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, antes de... ¿Ya? Porque ya todo el mundo se conecta y después nos quedamos con los mensajes. Okay. ¿Qué nos dicen los angelitos en estos días para... Para ti. Sí. Para Angie, vamos a ver. General. Ajá. Bueno, van a venir. Bueno, he estado como un poco nerviosa, sensible, hay un poco de inestabilidad. Esto se entiende, no eres tú, sino todos en general. Hay hoy una luna llena, ¿sí? Okay. Y esta luna nos pone un poco intranquilos, ¿sí? Pero todo va a estar bien, confía, y vienen cosas muy buenas en la parte profesional que te van a llenar, ¿sí? Entonces, a lo mejor estás así como que... Ay, sientes como que los cambios y tienes muchas emociones dentro. Sí, te recomiendo que te hagas como un bañito de rosas, sí, con canela, con miel, para que te vengan cosas maravillosas de verdad. Pero hay sí, cosas hay, dulces. Sí, sí, un bañito dulce para que te llegue todo lo bueno. En la abundancia, ¿qué es lo que más abundancia, nos importa? Hay billete, ñañita. Sí, eso bien. Necesito. Constancia y perseverancia, sale aquí. Te veo como firmando algún documento, algunos papeles allí que van a ser de éxito para ti. ¿Okay? Que no sea matrimonio. No, abundancia. Es, no es. Y ahí en el amor. En el amor. Bueno, ahí hay alguien allí, por allí. Lo que pasa es que... Analizas, piensas demasiado. Sí, no uno, hay varios. Pero sí, mira, hay una persona por allí rondándote que es muy buena. La verdad que sí, ábrete a conocer. Listo, gracias Dani. Seguimos con Michelle. En general. Ya, Michelle. Te salió una carta positiva. Me encanta cómo dice Michelle. Michelle, sí. Viene un inicio de algo bueno. Okay. Vas a estar feliz moviéndote. Ay. Va a haber algo que te va a dar mucha alegría. ¿Vas a moverte más? No. Y bueno, es inteligente, comunícate bastante como siempre lo haces. Eres muy empática y gracias a esa empatía, ese carisma, vienen cosas muy buenas para ti. Gracias. Por favor, para mi querida Para mí, Jess. De forma general. Forma general, bueno, inteligente, bueno, te veo disfrutando aquí, por aquí. Por allá también. Necesitas comunicar tus proyectos para que tengan mucho más éxito en la parte de prosperidad. Y bueno, te veo haciendo muchas cosas a nivel laboral. Hay muchos proyectos en tu cabeza, tú eres una persona muy inteligente. Y lo que pasa es que a veces como que dudas, porque quieres mucho la perfección. Entonces, arriésgate que sí, tienes talento para todo. ¿Ok? Perfecto. Para Gladys, a nivel general. Gladys, muy bien. Le parece prosperidad, unión familiar, disfrute. Cambios, aquí aparece bastante trabajo y enseñando, orientando a muchas personas. En su parte deportiva, me parece excelente, por ahí su carrera va a tener mucho éxito. Sí, la veo con bastante trabajo y muchos proyectos que se le van a dar a futuro, que ya desde ya va a comenzar.
Mi Dani, algo muy importante. Queremos saber en Gamavisión, en el canal, en la nueva con la nueva gerencia, ¿cómo les va a ir? Ok. Ah, con los cambios. Hay cambios primero de adaptación. Hay un poco de tensión, sí, mientras se adapta. Pero hay buenas ideas. Esas nuevas ideas van a traer crecimiento, sí, crecimiento a mediano y largo plazo. Ok. Hay buenos proyectos. Bueno, para nuestro querido productor en general. Ah, aquí, productor. Hay un nuevo renacer en él, cambios que vienen, que van a ser para su crecimiento profesional y de prosperidad. Ok, y tiene grandes ideas y esas grandes ideas las tiene que materializar y le van a dar un éxito en su prosperidad. Así que todas esas ideas que tiene le van a dar un crecimiento y que le dice, los ángeles dicen que sí es el momento adecuado para tomar este nuevo reto. Tus expectativas positivas tendrán un resultado muy feliz. Excelente, me encantan las cartas. Póngale aplausos, mi querido Dani, para todos nosotros, porque han sido mensajes realmente maravillosos. Estamos abiertos a recibirles y estamos listos para esto. Dani, tenemos nuestra primera... seguidora, ella se llama Marisol y quiere saber en la parte general. Y bueno, hay un mensaje, Marisol, para ti. Dice que se avecina un feliz traslado, un cambio que viene, puede ser de casa o de trabajo, pero que este movimiento te va a traer energías positivas y mucho crecimiento. Así que atrévete, no tengas miedo a cambiar porque te vienen cosas maravillosas. Bueno, también quiero recordar a todos nuestros televidentes que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, quienes mandan aquí .tv, porque si no, no podemos leer sus mensajes. Así es, como Karina, que se acaba de conectar con quien es mana de aquí y nos pregunta cómo le va a ir en el amor. Karina, muy bien. Sí, el amor hay que, aquí te parece que tengas paciencia, que hay que trabajarlo, que hay que tener una buena comunicación, pero que vas a estar muy bien en la parte de trabajo con tu pareja. Sigue adelante, confía que la persona que está ahorita en tu vida, pues es una persona que va a estar mucho tiempo, es una persona confiable, así que abre tu corazón a amar y por supuesto a comunicarte y a hacer crecer ese amor. Tenemos a Sandra y ella quiere saber en la salud. Sandra, bueno, te veo con mucha unión familiar y eso te da alegría. En la parte de salud sí requieres, te veo como con muchas cargas, requieres seguir unas recomendaciones de un médico, hacerte los exámenes y por supuesto que vas a salir adelante si sigues todo lo que te dice el médico. Así que tranquila y que todo va a salir muy bien. Dani, también, por favor, Elizabeth en el amor. Elizabeth. A ver. Ok, Elizabeth, ¿te pareció el ángel justamente de la pareja que dice que los ángeles te están ayudando para que la relación vaya bien? Hay pequeñas diferencias, pero esas diferencias las van a resolver. En la relación de pareja es dar y recibir en la misma medida. Siempre digo eso. A veces hay personas que dan de más, ¿no? Hay que dar igual. Si te dan un caramelo, devuelves un caramelo. No es que te van a dar un caramelo y te vas a dar un pastel, no. Tiene que ser en la misma proporción para que se entienda el amor. Perfecto ese ejemplo, ojo, del caramelo, ojo. Perfecto. Y para Mabel Pantoja, en el aspecto económico. Mabel, bueno, aquí me dicen que tienes mucho talento en la parte de comunicaciones y que ahorita necesitas prepararte en algo. Y en eso que te prepares, en un futuro va a mejorar tu parte de prosperidad. Ahorita estás un poco preocupada, agradece todo lo que tienes, que vas a ver resultados de cambios, ¿sí? A finales de año, invierte y verás cómo vas a ir creciendo. Tenemos a Roxana y ella quiere saber en la parte general. Roxana. Aquí te apareció el arcángel Uriel diciendo que hay emociones que tienes que sanar, que tienes que cerrar ciclos. En la parte profesional van a venir éxitos y hay un dinero que estás esperando que te va a llegar. Así que tranquila, confía y agradece todo lo que tienes. Dani, también por favor, Mayra en general. Mayra, te apareció una carta del amor que vas a estar...
disfrutando en la parte del amor, también te aparece trabajo y que tengas un poco de paciencia con respecto a algo que esperas, ¿sí? Que en estos momentos no es el tiempo, pero que después llegará. Así que paciencia y disfruta de cada momento que se te presente. Excelente. Y para, ¿me repiten el nombre? Perdón. Belén. Para Belén en los estudios. Belén. Bien, bueno, Belén, eres inteligente, tienes que confiar más en ti porque a veces piensas demasiado y estás un poco preocupada. Confía, prepárate, que todo va a salir bien. Aquí me dicen los ángeles que tengas fe, que tengas confianza, ¿sí? Que te vienen cosas buenas de crecimiento, pero tienes que confiar en ti, en toda esa inteligencia que posees y que también necesitas comunicar, poner todos tus talentos para que te vean y, por supuesto, crezcas a nivel profesional. También tenemos a Vale y la parte general. Vale, vamos a ver. Ya, bueno, dices que estás un poco con dudas, pero que sigas adelante. Te apareció el ángel de la victoria, que hay algo que estás esperando que se te va a cumplir. Se te sale prosperidad, crecimiento, así que sigue adelante. Hay a veces dudas, tienes que confiar, tener más fe para que se te den todos esos sueños que tanto esperas. Constancia y perseverancia, que ya hay algo que se te va a dar. Dani, Santiago en el trabajo, por favor. Santiago. Santiago, y buenas noticias, ¿sí? Que te van a llegar a todos tus talentos. Van a ser reconocidos, tienes a veces un poco de dudas, se te va a materializar algunos proyectos y hay crecimiento en la parte económica. Disfruta haciendo lo que haces, confía también en tu alrededor y comunica todo eso que sabes para que tengas más valoración y crecimiento profesional. ¿Y para Mireya en el amor? Ella, vamos a ver, Mireya. Mireya, aquí a veces pareces con pensamientos contrariados, algunas diferencias en cuanto a la comunicación que necesitas mejorar para tener mejores relaciones. Sigue con constancia y perseverancia. Ábrete a confiar en la otra persona, ¿sí? Aceptar a cada quien como es, porque a veces como que quieres cambiar a los demás y no hay que aceptarlo, ¿sí? Y sigue adelante, dando y recibiendo en la misma proporción. También tenemos a Patricia en la parte de la economía. Patricia, bueno, aquí hay un dinero que te llega, que te aparece, así que tranquila porque estabas un poco preocupada, sigue adelante. Hay también proyectos nuevos que se vienen, que van a ser buenísimos para ti. Deja un poco los miedos, las preocupaciones y ábrete a fluir, a creer y que sí se pueden lograr las cosas para que te venga mucho más prosperidad. Perfecto. ¿Y para Jonathan Bastidas en el amor? Jonathan Bastidas, mira, parece que tu corazón está queriendo a alguien, disfruta de eso. Hay dudas con respecto a esa persona, confía. Siempre en la parte del amor tiene que haber esa amistad también. Entonces, tienes que estar basado en la amistad, en la confianza, una buena comunicación. Sigue adelante, que si sigues estos consejos, por supuesto, tus relaciones van a ser muy buenas. Juan José también, por favor, en el amor, Dani. Juan José, vamos a ver. Juan José, estás como pensando, analizando, ¿sí? ¿Qué hacer? Atrévete. Y sigue adelante. Tienes a veces dudas en el amor con respecto a alguien, pero sí, si hay una persona que está allí ocupando tu corazón, da todo por esa relación, que sí vale la pena, sigue adelante. Y, por supuesto, da lo mejor de ti con comunicación, con cariño y con mucha confianza. Mi Dani, con esto finalizamos. Se quedan muchas personas pendientes, pero bueno, para el próximo miércoles también le tenemos a la Dani. Ya saben lo que tienen que hacer por las redes sociales también, por favor. Bueno, mi Dani, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más. ¿Quiénes mandan aquí? Porque para ser mala hay que estar bien buena. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente.
Tango en El Encanto de Japón. Una avanzada tecnología de reconocimiento facial que puede identificar a personas llevando gafas o sombrero. Un popular juego japonés de cartas llamado Karuta, donde la velocidad y la memoria son factores importantes. Niseko, un paraíso que cuenta con interesantes iniciativas de energía limpia. Sigamos descubriendo El Encanto de Japón, el país del sol naciente. Este domingo a las 20 horas por Gamavisión. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Master Chefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor, el programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gamavisión. Este es un programa donde el debate es siempre con altura. Donde encontrarás noticias deportivas y notas exclusivas. Con opiniones diversas, pero siempre con profesionalismo. Donde conversaremos y también nos divertiremos. UIO, de lunes a viernes a las 14:30, aquí en la señal nacional de Gamavisión. Fin de espacio publicitario. Aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. Señoras y señores, llegó el momento de hacer ejercicio y yo espero que usted en casita esté con toda la energía para entrenar, para ya luego poder descansar plácidamente cuando se termine nuestro programa y hayan cumplido con todas sus obligaciones del día. Es muy importante que entrenemos para nuestra salud, para vernos bien, para sentirnos bien. Hacer ejercicio nos produce muchísima felicidad, así que si no ha tenido la oportunidad de entrenar durante todo el día, pues párese en este momento y entrene conmigo. Vamos a hacer una rutina para los glúteos. Solo vamos a necesitar estas liguitas. Si no las tiene, no importa, las puede hacer sin ligas. Simplemente concéntrese en el movimiento. Cuando lo vaya haciendo, tiene que ir apretando todos los músculos para que trabajen, ¿ok? Si no tienen las liguitas. Les voy a enseñar los ejercicios. Tomen un poquito, un termo con agua para que puedan hidratarse mientras entrenan y primero calentemos un poquito para no estar muy fríos, porque me imagino que estaban acostaditos en la cama viendo nuestro programa. Entonces, ya parémonos y movamos ese cuerpo, eso. Calentemos un poquito. Muy bien. Eso. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, hagan esto durante 5 minutos, ¿ya? Yo les estoy indicando así súper rápido porque no tenemos tanto tiempo. Ok, vamos a hacer primero sentadillas. Vamos a colocarnos las ligas aquí sobre las rodillas para que tengamos la presión, ¿ok? El primer ejercicio, sentadillas. Bajar lo más que podamos. Entre más bajamos, más trabajamos el glúteo, ¿ok? Segundo ejercicio. Me voy a poner solo una porque sí está un poco
complicado manipular las dos. Nos vamos a poner la liga y vamos en los tobillos y vamos a hacer este movimiento. ¿Ok? A lo que levantemos, tenemos que contraer el glúteo. ¿Ok? Vamos a hacer aquí 10, esto. Muy bien. Aquí la gente está entrenando también. Ahora hacia un lado para trabajar la parte lateral. Esto, muy bien. Luego con la otra pierna, ¿ok? También hacemos con la otra pierna. Para acá y también así, ¿ok? Tercer ejercicio. Vamos a dar pasitos, pero nunca cerramos las piernas, ¿ok? De esta manera. Sin cerrar la pierna, con la espalda recta, apretando los glúteos. Sin cerrar las piernas. Esto. Se va a ver cómo quema toda la parte de los lados. Vamos a dar 20 pasos y luego 20 hacia el otro lado. Muy bien. El siguiente ejercicio. Vamos a ir al piso. Y vamos a hacer patadas aquí, ¿ok? Contrayendo con cada pierna el glúteo. Primero con la una, luego con la otra. Y el último ejercicio sería este, ¿ok? Tiene que contraer el glúteo arriba, esperar un segundo. Luego con la otra pierna. Ay, se me movió la liga. Muy bien, estos son todos los ejercicios. Estamos listas para empezar. Ahora sí, empecemos la rutina, ¿ok? Primero las sentadillas, vamos. Esto, vamos a hacer 10, bien abajo, lo más que puedan. El glúteo hacia atrás. Eso, muy bien. Cuatro más. Eso, muy bien. Cuatro. Y cinco, vamos. Segundo ejercicio, nos bajamos las ligas. Tiene que tener una pared, puede ser una silla, donde usted se pueda sostener, ¿ok? De esta manera. Eso, vamos. Eso, muy bien. Ocho, nueve, diez. Ahora hacia un lado. Uno, tres, cuatro. Eso, muy bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Está sintiendo cómo le quema. Es muy bueno trabajar con ligas. Eso, vamos. Uno siente súper fuerte el trabajo, aunque no estemos metiéndole peso. Esto hace que sea súper fuerte. Diez. Ahora hacia un lado. Cuatro. Cinco más. Eso, muy bien. Ahora van a hacer todos estos ejercicios sin descansar y luego repiten, ¿ok? Vamos a hacer de 4 a 5 vueltitas de esta ronda de ejercicios. Vamos. 20 pasos sin cerrar las piernas, vamos. Eso. Diez más. Eso, muy bien. 20. Ahora regresamos. Espalda recta, colita para atrás. Quema, yo sé que quema. Vamos, 10 más. Eso. No cierre las piernas. Mire, siempre están abiertas, ¿ok? Siguiente. Vamos, apretemos ahí arriba. Eso. Muy bien.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la otra pierna. Muy bien. Apriete arriba. Contraiga el músculo. Eso. Vamos, 5 más. Se siente ahí el trabajo. Tiene que sentir que le quema el glúteo. Siguiente. Y último. Vamos, aquí. Eso, muy bien. Vamos. 9 y 10. Con la otra pierna. Eso, muy bien. 5 más. Eso. Muy bien, hemos terminado la primera ronda. Tome agua, descanse unos 60 segundos y repetimos todos los ejercicios, ¿ok? ¿Ya está listo? Respire, tome agua y empecemos. Recuerde que tienen que hacer de 4 a 5 rondas de estos ejercicios, ¿ok? De todo. Entonces, vamos, hagamos. Ya nos queda poco tiempo, pero usted en casa recuerde que tienen que hacer de 4 a 5 rondas, ¿ok? Bajemos, entre más baje, más trabajamos esos glúteos. Y a mí me encantó, Tina, sin duda alguna, fortalecemos todas las partes del cuerpo y la verdad es que es muy dinámico y muy fácil. Sí, es mi querida Angie, esto es para fortalecer los glúteos. Sí, trabajamos un poquito las piernas también, pero es para tener estos pompis súper duros y con las ligas. Y las piernas, miren la tonificación. Qué trauma, ¿no? Hermosa, me encantas. Bueno, gracias por las recomendaciones y por la rutina. Con no mucho amor, chicas, no para todos ustedes y para ustedes también. Gracias, y con eso nos vamos donde Michelle Pozo y los deportes. Quienes mandan aquí presentan El Mundo de los Deportes con Michelle Pozo. Bueno, muy, pero muy, muy buenas noches a todos ustedes, fanáticos de los deportes. Tengo que comentarles varias cositas que se han venido dando en el transcurso del día y arrancamos con esta noticia que ha llamado mucho la atención y al respecto a Billy Arce, que pues abandonó Independiente del Valle. Veamos la siguiente nota. No será parte de Independiente del Valle. El club anunció la salida del extremo y este se despidió del club. Aún se desconoce cuál será su futuro. El sorpresivo anuncio desde el cuadro rayado se produjo este miércoles 13 de julio por medio de sus redes sociales. Los involucrados manifestaron la desvinculación. Arce había llegado como una de las figuras y refuerzos de Independiente del Valle para la vigente temporada. El volante lateral desembarcó como agente libre tras no convencer en el Brighton de Inglaterra, club con el que no debutó y acumuló cesiones en otras instituciones. El arribo de Arce se produjo cuando Renato Paiva, anterior estratega del elenco sangolquileño, se encontraba a cargo. Tras su partida al fútbol mexicano, la segunda etapa de la Liga Pro estará a cargo de Miguel Ángel Anselmi. El futuro del jugador no se ha esclarecido y ninguno de los equipos de la Liga Pro han anunciado su interés o conversaciones con él. Por otro lado, buenas noticias para todos los albos, y es que Liga Deportiva Universitaria de Quito utilizará las mismas iluminarias que el Santiago Bernabéu. Veamos la siguiente nota. El equipo capitalino Liga de Quito está instalando su nuevo sistema de iluminación en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el cual es idéntico al que se usa en la cancha del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Las nuevas iluminarias cuentan con un encendido y apagado automático, a diferencia de las anteriores, que se iban iluminando poco a poco. Además, tendrá sistema RGB para iluminar de colores las estructuras del estadio, como los techos de las tribunas. Los nuevos equipos no son los que solicitan los estándares de Conmebol.
son mucho mejores, ya que se rigen a un estándar europeo, informó el gerente Proestadio Julio Álvarez en un video sobre las iluminarias del estadio. Asimismo, el dirigente comentó que las iluminaciones estarán ubicadas encima de las dos tribunas y las generales. Esto para crear una iluminación de 360 grados en las actividades que se desarrollen en el estadio. Por el momento, de las 224, solo se han instalado 90. Esto debido a las manifestaciones que hubo en el país. Fue lo que se explicó en los medios de comunicación. El nuevo sistema no solo servirá para programación futbolística, sino también para todo tipo de espectáculos. Además, Liga espera que exista mayor participación entre la hinchada y el equipo. Así que, pues bueno, Liga Deportiva Universitaria de Quito se pone a un gran nivel, ¿eh? Y esperemos que le vaya de la mejor manera en esta segunda etapa, al igual que todos los equipos. Por otro lado, el PSG rechaza la incorporación de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue rechazado por el Paris Saint-Germain tras un ofrecimiento. Razones económicas y deportivas llevaron a que se tome la decisión. Fue Jorge Méndez, el famoso agente de la estrella portugués, quien sondeó hace pocos días al PSG ante el deseo de su protegido de salir del Manchester United, señala el diario Le Parisien. Con muy buenas fuentes en el equipo de la capital francesa, Méndez conoce muy bien al presidente del PSG, así como al nuevo asesor deportivo del club, el también portugués Luis Campos. Ha sido el agente el que ha tratado con el PSG la llegada a París del centrocampista Vitinha, procedente del Oporto, mientras que hay negociaciones avanzadas para que otro de sus representados, Renato Sánchez Lille, recale también en el club de propiedad qatari. Sin embargo, el PSG rechazó las hipótesis porque Ronaldo supondría construir el equipo en torno a él, y la entidad ya ha decidido que el eje de su reconstrucción será el recién renovado Kylian Mbappé, de 23 años, frente a los 37 del portugués, indica pues el medio francés. A ello se suma la cuestión financiera, ya que el atacante portugués recibe una ficha de unos 30 millones de euros y el PSG ya tiene sus finanzas escudriñadas con la lupa tras varias denuncias de no respetar el fair play financiero de la UEFA. Por otro lado, Gabriela Vargas, la patinadora que se consagró campeona en los Juegos Mundiales, llegó ya pues al país, y tengo que comentarles que se convirtió en la primera ecuatoriana en la historia en ganar una medalla de oro en los Juegos Mundiales. La deportista además lleva 4 preseas en esta edición del torneo. Gabriela Vargas hizo historia en los Juegos Mundiales de Birmingham. La patinadora se consagró campeona en la carrera de 10.000 metros por puntos y ganó el primer oro para Ecuador en este evento. Las otras 3 de bronce consiguió en las pruebas de 1.000 metros de sprint, 10.000 metros de eliminación por puntos y la carrera de 10.000 metros de eliminación. Además, se ubicó en 6ta posición en los metros de eliminación. Así que, pues bueno, estamos más que felices. Y Ecuador, pues bueno, en la selección femenina de fútbol ecuatoriana va a estar enfrentando a Chile. Así que estaremos más que pendientes con lo que pasa con la selección ecuatoriana de fútbol también. Y estaremos siguiendo de cerca su rendimiento en la Copa América Femenina de Fútbol 2022. ¡Nos vamos con ustedes, chicas! Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, Michelle. Por supuesto, antes de terminar la noche, nosotros les tenemos una sugerencia a la cual se deben inscribir para aprovechar esto. Por favor, vamos a ver el video. Doctor Juan Pablo Lozada y quienes mandan aquí te invitan a participar en el sorteo de una cirugía completamente gratis. Inscríbete en las redes sociales de Doctor Juan Pablo Lozada y quienes mandan aquí y participe en el sorteo de una megalipólisis láser o lipoabdómino sin cicatriz completamente gratis. Doctor Juan Pablo Lozada y quienes mandan aquí, esperamos por ti. Así que ya saben, me parece la mejor opción. Ustedes inscríbanse y aprovechen esta lipo con láser, que sin duda alguna tiene el mejor resultado. Yo, la verdad, ha sido todo un placer compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¿Quién es más aquí?
aquí, porque para ser mala hay que estar bien buena. Este programa es de clasificación B, apto para adolescentes y adultos. Vive intensamente, llama visión en cada rincón. Este es un programa de producción independiente. Gamavisión no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Gamavisión en cada rincón. Molestias al orinar, te duele, vas con más frecuencia al baño, te sientes sin energía, no puedes complacer a tu pareja, te levantas muchas veces en la noche para ir al baño. ¡Alerta! Es momento de cuidar tu próstata. ¡Prostaeros! El único coadyuvante con 7 ingredientes capaz de mantener tu próstata sana. ¡Prostaeros! Contiene mashua, uña de gato, maca negra, ortiga negra, sao palmetto, ginseng, zinc. ¡Prostaeros! Eros contribuye a mantener una próstata saludable. Ayuda a mantener un sistema reproductivo masculino saludable. Contribuye a la fertilidad y reproducción normales. Contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona. Prostaeros, renueva tu vitalidad. Prostaeros, encuéntralo en todas las farmacias Santa Marta, Fibeca, farmacias y centros naturistas del país. Con Prostaeros, cuida tu próstata y disfruta de cada momento. Yo soy Tomás Fajardo, tengo 58 años de edad y 40 años de taxista profesional en la ciudad de Guayaquil. Trabajo de 8 a 12 horas aquí en la ciudad de Guayaquil y muchas veces por cualquier trámite que tenga que hacer tengo que dejar mi vehículo parqueado y cerrado. Al retorno y abrirlo, eso es un horno, sinceramente. En la noche me traía muchos problemas de ardor, de inflamación, de molestias, porque tenía que ir 4 o 5 veces al baño. Y créamelo que inclusive tenía problemas con mi pareja en la parte, como quien dice, de pareja, ¿no? Entonces, por esa razón, me sentía súper mal. En busca de la solución de mi problema, aquí en la ciudad de Guayaquil hay muchas personas que te ofrecen soluciones, pero créame lo que no tenía la confianza. Un día de estos en televisión vi un spot publicitario de Prostaeros y me llamó mucho la atención. Y decidí probar este producto que vi en televisión. Yo he tomado muchos productos para la próstata, pero solo Prostaeros me funcionó. Yo tomo una cápsula después de cada...